días, mis hermanos. Dios los bendiga en esta hora de la mañana a todos los que se están conectando. Damos gracias a Dios por permitirnos un nuevo día más de vida, ya que todos sabemos, ¿verdad?, que la vida depende de Dios, hermanos. Donde quiera que se encuentre, en cualquier país del mundo que se encuentre, que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. A todos los hermanos que nos están saludando ahí, pues que Dios lo bendiga. Aquí estamos haciendo esta transmisión y pues toda la gloria se la damos a Dios, mis hermanos. Aquí les saluda su hermano y amigo en Cristo, Marlon Barrios. Estamos haciendo esta transmisión ya que Dios sigue haciendo obras en nuestras vidas y Él sigue glorificándose de una manera muy grande. Siempre hemos dicho, mis hermanos, de que no hay necesidad de estar haciendo negocio con el Evangelio, porque Dios es el que suple todas nuestras necesidades, hermano. Así que en esta hora de la mañana, pues aquí estamos haciendo esta pequeña transmisión. Ahí les estábamos mostrando, ¿verdad?, lo que es una obra que Dios está haciendo. Gracias a Dios y gracias también a algunas personas que siempre nos han bendecido sin necesidad de que nosotros les pidamos. Pues toda la gloria es para Dios, mis hermanos. Así que agradecemos a Dios, hermano. Agradecemos a Dios por todo lo que Él está haciendo y seguirá haciendo. Aquí se está haciendo una obra, pues no les puedo decir para qué es por el momento. Solamente les sé decir que es para Dios. Y Dios sabe lo que está haciendo y para qué va a servir también. Así que no queremos tocar trompetas, sino que hasta que ya esté hecho, Dios sabe lo que va a hacer. Yo siempre he dicho que lo que es de Dios, hermano, es de Dios. Y Él, cuando empieza una obra, Él la perfecciona, mis hermanos. Así que bendiciones para todos los hermanos que siempre nos saludan ahí a través de las redes sociales y que siempre están ahí al pendiente de las transmisiones, de las prédicas que siempre nos permite Dios hacer con la ayuda de Él, porque siempre hemos dicho que no hacemos nada si no es por gracia y por misericordia de Él, hermanos. Así que bendiciones a todos los hermanos en diferentes partes del mundo. Dios bendiga a nuestro hermano Enrique González. Buen día, hermano, buen día. Buenos días, mi hermano, Dios lo bendiga. Dios bendiga también a nuestro hermano Elises. Bendiciones desde Perú, nos envía un saludo. Pues que Dios lo bendiga, mi hermano. Dios bendiga también ahí a nuestro hermano Iván López, a nuestra hermana Everilda de León. Bendiciones, hermana, bendiciones. Ahí está también nuestra hermana Elia, nuestro hermano Mario Ramos, bendiciones. A nuestro hermano Daniel, bendiciones, hermano Daniel, bendiciones, hermano Alex, nuestro hermano, nuestra hermana Revelina, bendiciones. A nuestro hermano Jacobo Acabal, bendiciones, hermano. Ahí está nuestra hermana Sofía, nuestro hermano César, nuestro hermano Abraham, nuestra hermana Elsa López, nuestro hermano Abdías, bendiciones, hermano. Ahí está preguntando, ¿y esos tubos de bambú? Sí, hermano, son para los que van a servir aquí cuando ya esté terminado todo, ya para la altura de la terraza. Nuestro hermano César Rojas, bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones a nuestra hermana Elia Castillo, bendiciones, hermana, bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Abraham. Bendiciones, hermano Abraham, Dios lo bendiga, Dios lo guarde allá donde papá Dios lo tiene, mi hermano. Así que a nuestra hermana Rosy también. Saludamos a nuestro hermano Alfredo Pérez. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. Ahí está nuestra hermana Candelaria García, Dios le bendiga. A nuestro hermano Méndez Abraham, Dios le bendiga, hermano Abraham. Bendiciones a nuestro hermano Juan Gabriel, él nos saluda desde Chiapas, México. Bendiciones a nuestro hermano Roland, bendiciones, hermano Roland, bendiciones, mi hermano, Dios lo guarde. Ahí está también nuestro hermano Brian Castillo, nuestro hermano Gerson Castillo, Dios lo bendiga, hermano Gerson. A nuestro hermano Gudiel Hernández, nuestra hermana Marcela Rivera, bendiciones a todos ustedes, mis hermanos, nuestro hermano Carlos Martín, bendiciones, hermano. A nuestra hermana María Martínez, pues un gusto saludarles a cada uno de ustedes, mis hermanos.
en esta hora de la mañana, nuestro hermano Nino, bendiciones, hermano, desde Kansas City, bendiciones, Estados Unidos, nuestro hermano Nino, o sea, todos los hermanos que se están conectando en esta mañana, pues ahí estamos, mostrando ahí lo que papá Dios está haciendo y seguirá haciendo para la gloria de Él, mis hermanos. Hey, 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 saluda a la cámara ahí, mira. Mira, pues mira, están viendo. Al mudo. Ahí está nuestro hermano Isaías López. A nuestro hermano Isaías López dándole a la albañilería. Ahí viene nuestro hermano Rudy López también. Ah, no, mano, Rudy Ramírez. Ya le estoy cambiando un nombre. Cabal. Bueno, ahí está nuestro hermano Isaías López ahí, que salude ahí a la audiencia. Saludos, hermano Cristo, Isaías López. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús en este día. Gracias le damos a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Bendito Dios, no solamente por la vida, por la salud, por la fuerza, por la vida de nuestra familia, sino aún por el trabajo en lo material y en lo espiritual. Bendito Dios. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy pues un momento de trabajo, un trabajo en lo material. Gracias a Dios porque nos ha dado este talento de poder hacer constructores de casas, bendito Dios. Y gracias también a Dios que nos ha dado la sabiduría espiritual para también por compartir la palabra de Dios para que juntamente nos gocemos en el Evangelio y alcancemos la salvación eterna que Cristo ha preparado a los que le aman y a los que le esperen. Así que bendiciones, hermanos, en esta hora de la mañana. Le ha saludado su hermano en Cristo, Isaías López, juntamente con nuestros hermanos y amigos aquí trabajando en este lugar. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones a todos. Amén. Bueno, pues ahí nos saludó nuestro hermano Isaías López, evangelista y el pastor de aquí de la iglesia Malaquías 3:6. Pues ahí está el hermano trabajando, aquí está pues apoyándonos siempre aquí en esta construcción que se está haciendo. La gloria sea para Dios. Y sin faltar, ahí está nuestro hermano Rudy Ramírez. Bendiciones, hermana Eulalia García. Bueno, Rudy, saluda a la audiencia, hombre. Buenos días, mis hermanos. Todos los que estamos conectando, están conectados y los que van a conectar más adelante, Dios los bendiga. Saluda conmigo, mi hermano Cristo Rudy Ramírez. Bendiciones. Muy bien, ahí nos saludó nuestro hermano Rudy Ramírez. Pues ahí están los muchachos dándole también a la construcción, ya que Dios está proveyendo ahí todo, hermanos, y gracias a Dios. Ya la obra va para arriba. Así que estamos en un excelente día. Un día fresco aquí por parte de Flores, Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango. Un día fresco, un día con aire. Ah, hermano Martín. ¿Qué, hermano Martín no habla? Hermano Martín. Ahí están teniendo que salude, dice. Ahí están los muchachos echándole ganas y pues bendiciones, mis hermanos, a todos los que se conectaron a esta hora de la mañana. Pues
Aquí estamos arriba en el techo de la iglesia Pentecostés, Malaquías 3:6. Estamos arriba del techo. Así es, mis hermanos. Como pueden ver, la naturaleza. Ahí está. Aquí estamos arriba del techo de la iglesia Pentecostés, Malaquías 3:6. Aquí estamos en este lugar. Como pueden ver, ahí está toda la colonia. Aquí donde estamos se llama Colonia San Francisco, del pueblo de Flores, Costa Cuca. Así que bendiciones a todos mis hermanos en esta mañana, los que se conectaron. Ya hicimos esta transmisión. Dios tiene el control de nuestra vida. Usted solamente esfuércese, mi hermano. Usted solamente esfuércese, honremos a Dios para que Dios también nos honre. Con la frente en alto les digo esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel con sus hijos, Dios es fiel con sus hijas. Así que honremos a Dios, respetemos a Dios a donde quiera que Él nos lleve. Respetemos a Dios, honremos a Dios, pongamos en alto a Dios y nunca, nunca nos avergoncemos de ser lo que somos delante de Dios. Nunca se avergüence usted de ser cristiano o de ser cristiana. Al contrario, donde quiera que Dios le permita ir, sea afuera o adentro de la casa, adentro o fuera de la iglesia, demuestre que es hijo de Dios, mi hermano. Así que la gente conozca que Cristo está con usted. Que la gente glorifique a Dios por sus buenas obras en esta tierra. Así que bendiciones a todos los hermanos, amigos. Ahí está nuestro hermano Aldo Ramírez. Ahí está nuestra hermana Marina de Jesús. Bendiciones, hermana Marina de Jesús. Así que bendiciones a todos mis hermanos. Ánimo en el nombre de Jesús. A todos los que tenemos un ministerio. Adelante con Cristo Jesús, mis hermanos. Sin cobrar, sin ponerle precio a lo que estamos haciendo. Deje que Dios lo bendiga. Deje que Dios provea. Deje que Dios les mande la bendición. Usted solamente haga el trabajo de Dios y Dios se va a encargar de lo suyo. Usted encárguese de lo que es de Dios y Dios se va a encargar de lo suyo. Porque eso es así, mi hermano. Dios es así. La gloria sea para Dios. Así que bendiciones a todos los hermanos. No, hermano, ahí está nuestro hermano Alexander. No, hermano, no es la casa pastoral. Tampoco. No es la casa pastoral. No es la casa pastoral. Si alguien quiere saber para qué es, pues puede llamarme personalmente. No quiero tocar trompetas, como le decía. Todo lo queremos hacer para la gloria de Dios. Y cuando ya esté hecho, pues ya se les dice para qué es, mis hermanos. Así que bendiciones a todos los hermanos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos mis hermanos que se conectaron. Buen día para todos y adelante con Cristo Jesús sin desmayar. Sin desmayar. Estás pasando un proceso, tranquilo. Los procesos son leves. Los procesos son leves y es necesario pasar un proceso para ver la gloria de Dios. Si estás pasando alguna escasez en tu vida, tranquilo, tranquilo. Siempre hemos dicho que hoy tenemos y mañana no tenemos. Estás pasando algún desierto en tu vida con tu familia, tranquilo. Es necesario que hasta tu familia pase ese desierto para que después también tu familia disfrute las bendiciones que Dios te va a mandar. Es necesario que no solamente tú pases ese desierto, sino también tus hijos, tu familia. A veces lloramos, a veces derramamos lágrimas cuando estamos pasando esto, pero después de la tormenta viene la calma, después de la tormenta viene la bendición, mis hermanos. Así que ánimo, ánimo en el nombre de Jesús. Y cuando te llamen para ir a cantar, para ir a predicar y te digan cuánto cobras, no dejes que el diablo gane ventaja en tu corazón. No dejes que el diablo gane ventaja en tu corazón. Al contrario, cuando te llamen y te digan cuánto cobras, solo dile: no cobramos, vamos por fe, vamos por fe. Y Dios sabe lo que va a hacer, Dios sabe lo que va a hacer. Y si allá no te dan nada, allá Dios te está esperando para bendecir tu vida. Si allá no te dan nada donde te invitan, tranquilo, tranquilo, que Dios se encargue de la gente injusta. Pero ya Dios tiene preparada gente reservada para bendecir tu vida y recompensar el trabajo que fuiste a hacer con todo tu corazón. Así que ánimo en el nombre de Jesús, échale ganas, échale ganas. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Eso sí, no le sirvas por lo material, sírvele por lo espiritual, porque de lo material Dios se encarga en tu vida. Bendiciones, hermano Méndez Abraham, bendiciones. Amén, hermano Méndez. Estaremos orando por usted
Estaremos orando por usted, mi hermano Abraham Méndez. Bendiciones a nuestra hermana Teresita. Bendiciones, hermana Teresita, donde quiera que Dios, Dios la tenga. Dios la guarde y Dios la bendiga. Así que, buen día para todos. Buen día para todos. Y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Por la tarde estaremos predicando por allá por parte de un lugar que le llaman Aldea La Victoria, San Juan Ustuncalco, donde estuvimos ayer. Pues ahí estaremos el día de hoy, si Dios nos presta la vida más al rato. Ahí estaremos predicando la palabra. Bendiciones y buen día para todos, hermanos. Amén.